Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Les proclamo el Evangelio de Jesucristo, escrito según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: aún tengo muchas cosas que decirles, pero todavía no las pueden comprender. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, les irá guiando hasta la verdad plena, porque no hablará por su cuenta, sino que dirá lo que haya oído y les anunciará las cosas que van a suceder. Él me glorificará porque primero recibirá de mí lo que les vaya comunicando. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso he dicho que tomará de lo mío y se lo comunicará a ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por las palabras del Evangelio sean borrados nuestros pecados. Que así sea. Hoy, mis queridos hermanos, en algunas diócesis y en algunos países donde se profesa la fe cristiana, hoy se celebra también como fiesta solemne el Corpus Christi. La diócesis de nosotros celebró la fiesta del Corpus este jueves pasado. Nosotros celebraremos la celebración con esta gran solemnidad y procesión este próximo jueves. Hoy, en este día, nuestra tradición celebra, estoy refiriendo a la tradición propiamente de nuestro pueblo, celebra el Día del Padre. No se le hace mucho énfasis como el de la madre, es de menor impacto, eso sí nos queda muy claro. Y creo que es un buen motivo para que hoy reflexionemos sobre esto de la paternidad, que es una cosa hermosísima, la paternidad. El único padre que hay, mis hermanos, así como cuando afirmamos del sacerdocio, el único sacerdote que hay es Jesucristo, y Él quiere participar de su sacerdocio a personas concretas, a varones concretos. Lo mismo podemos afirmar de la paternidad. El único padre que hay es Dios. Él es el único papá. Pero Dios quiso participarle su paternidad a los varones, para que los varones pudieran ejercer esa paternidad en su familia. Paternidad en el varón. A la mamá le concedió un don muy especial, muy particular, que es la maternidad, de la cual en su momento hablamos nosotros, de la maternidad que está inscrita en la naturaleza de toda mujer y que no queda reducida a vivir la maternidad de manera biológica. No vayamos a pensar que la maternidad o la paternidad se circunscribe nada más a cuestiones biológicas. La gente puede vivir, el ser humano, como también tiene una dimensión espiritual, puede vivir la paternidad en otras dimensiones. Por eso hay papás que no han tenido hijos, papá, mamá, que no han tenido hijos por circunstancias diversas, pero que ejercen su paternidad de muchas formas. Bueno, pues hoy que hablamos de la paternidad, el único padre es Dios, y quiso participarle esa función, ese perfil de padre a los varones para que ejercieran la paternidad. Jesucristo fue el que nos hizo esta revelación. Él dijo, a Dios se le dice Abba, se le dice papá. Y acuérdense que este vocablo del arameo, que era el idioma que hablaba Jesús, el arameo, una especie de hebreo antiguo, él dijo, cuando se dirijan a Dios, díganle Abba. Y esa palabra de Abba era una palabra que utiliza el niño cuando apenas está enseñando a decir papá, como un balbucear Abba, babá. Los niñitos pequeñitos que todavía no pueden pronunciarla, pues intentan decirlo. Y Jesús utilizó precisamente esa palabra, la de los niños pequeñitos, para dirigirse a Dios y decirle Abba.
Esto nos muestra a nosotros, mis hermanos, que Dios, eso es, un papá, y que nosotros somos esos pequeñitos que nos dirigimos con toda la confianza al papá, al Abá, poderle decir papá. Es el único padre que hay, es Dios. Y le compartió esta paternidad, vuelvo a repetir, al varón para que ejerza la paternidad en su familia. Es decir, para que sea una imagen de la paternidad de Dios en su familia, con sus hijos. Sin embargo, hermanos, esta paternidad se ha visto ensuciada por los varones. Por ejemplo, en nuestra cultura, el machismo vino a desfigurar la paternidad. Porque el varón que no comprende lo que es ser padre, ser una imagen de Dios Padre para ejercerla en su familia, como no entiende o no quiere entender la figura paterna, entonces ha deformado la paternidad. Y lo ha deformado ¿cómo? A través del machismo, ¿sí? En donde, como no entiende bien y no ha querido entender su compromiso, su responsabilidad de padre, entonces ha llevado esto al extremo y se ha empoderado, ha tomado malamente este compartir que le hizo Dios: te doy la autoridad para que seas papá con estos pequeños que son tus hijos, ejerce tu paternidad. Como no como lo deformó, y como no quiere el compromiso de la paternidad real como tiene que ser, entonces se fue al extremo del machismo, y el machismo se vuelve un individuo insensible, ególatra, que solo se contempla a sí mismo. No, ¿cuál paternidad? Ahí no hay ninguna paternidad. Ahí hay un ego muy inflado. Hay un antropocentrismo. Se contempla a él como el centro y queda desfigurada la figura de padre. Ese no es un papá. Ese es un fulano tan egoísta que solo ve sus propios intereses. No le interesa ni su mujer ni sus hijos. Se interesa a sí mismo. Y él es el que quiere poner las normas de acuerdo a sus criterios inmaduros. Porque el papá realmente es para que ejerza la autoridad en una familia y ponga los criterios. Pero tienes que ser un reflejo de la paternidad de Dios, hermano. Sino de qué normas me estás hablando y de qué autoridad me estás hablando. Para que un padre sea obedecido, un padre en una familia sea verdaderamente obedecido, tiene que tener esa autoridad paterna reflejo de la paternidad de Dios. Y es entonces cuando no se le cuestiona nada a un papá, porque ejerce su autoridad siendo un reflejo de la paternidad y de la autoridad de Dios, que primero ama. Primero ama. Pero como el machismo ha desfigurado la paternidad, las consecuencias las vemos nosotros. Terrible cómo se ejerce la paternidad en nuestros días, con este machismo terrible, donde el papá solo se interesa a sí mismo. No le interesan sus hijos, no se preocupa por sus hijos, se preocupa por él. Se ha desfigurado tanto la figura paterna que se han convertido muchos papás en los propios verdugos de sus hijos. Son los primeros que terminan siendo un peligro para sus hijos, siendo que debería ser el que cuida, el que ve por sus hijos, el que ejerce esa paternidad con amor, termina convirtiéndose en un verdugo terrible para sus hijos. Hoy tenemos muchísimas madres solteras por la irresponsabilidad de individuos que creen que con ese machismo pueden andar
fecundando vientres y teniendo hijos y que van perdiendo ese sentido de la responsabilidad, hermanos. Hoy se ha desfigurado muchísimo con el machismo. Algunos dicen que el machismo ya no hay, antes había en los pueblos. El machismo todavía existe, tiene diferentes envolturas, hermanos. Pero sigue ejerciéndose el machismo severamente. Ha disminuido, si hay que ser conscientes de ello. De alguna u otra manera ha disminuido, pero ha disminuido por un segundo fenómeno que ha descompuesto la paternidad y que hoy está muy en boga y es muy actual, hermanos. Una de las cosas que ha desfigurado la paternidad en el varón ha sido el machismo, y la otra, que me parece todavía mucho más grave, hermanos, es la ideología de género. La ideología de género hoy ha desfigurado, ha dañado la figura viril, la paternidad del varón, queriendo desaparecer los géneros, que ya no exista el masculino y el femenino. Y en esta propagación de esta ideología que quiere equiparar a la mujer y al hombre en la misma posición biológica, antropológica, eso es una aberración, hermanos. La mujer es mujer y el varón es varón. Somos iguales en dignidad y en respeto, por supuesto que sí. Y en una casa, en una familia, tienen autoridad papá y mamá. Pero estas ideologías, hermanos, hoy quieren colocar en el mismo plano al varón y a la mujer. Entonces, ¿qué han hecho con la paternidad, con la virilidad del hombre? La han querido feminizar. Han querido convertirlo en otra mamá al papá. Y eso no está bien, hermanos. Se le ha restado la paternidad al varón. Ha ido perdiendo esta virilidad. Se ha ido desdibujando el perfil del varón que es necesario en una familia. Pero el varón que ejerza la paternidad, como ya mencionábamos, la paternidad de Dios en esta pequeña grey que tienes, que son tus hijos. Pero hoy esta ideología de género, hermanos, en ese afán de destruir, dicen estas hermanas que andan haciendo sus manifestaciones, este patriarcado, esas mujeres desquiciadas que nada más escuchan la palabra patriarcado, ni siquiera la entienden, hermanos, ni siquiera la comprenden, pero ahí están haciendo manifestaciones: estamos en contra del patriarcado porque los varones son malos y perversos, terribles, y hasta el extremo de las de la pañoleta verde. Hay que acabar con el varón, hay que destruir al varón, que se acabe el varón. Hermana, no estarías aquí pegando de brincos ni de gritos sin la participación de un varón. Para que tú tuvieras vida y anduvieras aquí brincando y gritando tontería y media, se ocupó un varón que fue tu papá, hermana. ¿Cómo te pones en contra del varón? O sea, ¿por qué destruir la paternidad y la virilidad que tanto se ocupa hoy, hermanos? Se está desdibujando la virilidad del varón. Se está feminizando el varón terriblemente, hermanos. El perfil del varón ahora ya no es ese hombre de carácter, ¿sí? Ese hombre fuerte en el cual la familia se puede recargar, la esposa puede confiarse en el varón. Pues no, porque ahora ya está equiparando. Vean ustedes, estamos en el mes. Es hasta como un insulto, mis hermanos. Un insulto al intelecto. El orgullo gay. Estamos en el mes del orgullo. ¿De qué orgullo me hablas, hermano? ¿De qué orgullo me hablas? No, es que estamos ya en la era de la inclusión. Hay que aceptar. Y es curioso, hermanos, que donde quiera que vas, ves este símbolo de este movimiento LGBTQ+ y demás, con este famoso arco iris. Es un símbolo. Donde quiera lo ves, donde quiera lo ves. Vas al centro y está ahí en el palacio. Te metes a las escuelas y ahí están.
prendes un, ves un programa en televisión y aparece el logo ahí de, porque estamos en el mes del, del orgullo. Terrible, hermanos. ¿Por qué no se, el mes del Sagrado Corazón? ¿Por qué no se pone una bandera también del Sagrado Corazón? Yo les puedo asegurar, les puedo firmar un papel, hermanos, que si yo fuera al palacio y si tienen banderas del movimiento LGBT y yo les digo, aquí les traigo una bandera del Sagrado Corazón, ¿dónde la voy a colocar? ¿Ustedes creen que me la dejarían poner? No me van a dejar ponerla. Entonces, ¿dónde está la inclusión, pues? Si permites que aquel ponga una bandera que está ejemplificando este movimiento del LGBT, ¿por qué no me permites poner a mí también? ¿Por qué me estás excluyendo? Si estás hablando de inclusión, ¿por qué no me permites a mí poner la bandera del Sagrado Corazón? No, hermanos, todo lo que huela a cristianismo y eso se va a desbaratar, hermanos, porque estos movimientos son movimientos políticos y económicos. Qué triste ver a todos los hermanos que tienen problemas con su identidad, homosexuales y lesbianas, que son títeres, hermanos. Hay que decirlo así. Son manipulados por estos movimientos políticos y económicos, y para reducir la población, eso lo sabemos, hermano. Una persona con 5 neuronas en la cabeza entiende perfectamente que se trata de movimientos destructivos de la familia. Esto es así. Se está buscando destruir la familia. Hay que destruir la maternidad. ¿Cómo? No tengas hijos, y si tienes un hijo, mátalo, hermana, en tu vientre. Hay que desbaratar la maternidad y hay que desbaratar la paternidad. No, no, adiós al patriarcado. Destruyamos al varón. Hermanos, son movimientos para destruir la familia. Eso está pasando actualmente. Pero vean ustedes a la gente. No, sí, el orgullo, y hay que pues, también son hijos de Dios, también son hijos de Dios, tienen la misma dignidad que la tuya. Pero no puedes estar exigiendo derechos que no te corresponden. ¿Cómo voy a estar exigiendo yo derechos? Trátenme como a una mujer. ¿Tienes matriz, hermano? ¿Tienes unos ovarios para que me trates a mí? No, entonces, ¿qué estás pidiendo tú, varón? ¿Qué estás pidiendo? Estás exigiendo derechos que no te corresponden. ¿No es así? Esto, mis hermanos, hoy ha ido descomponiendo, destruyendo el perfil del varón. Ya no tiene autoridad. Ahora el varón ya no tiene autoridad, hermanos. ¿Qué podemos hacer? El cristiano, mis hermanos, es el primero que está obligado a rescatar la paternidad, la figura paterna. Nosotros, cristianos católicos, tenemos la tarea de rescatar la paternidad. ¿Cómo? Deja el machismo primero, hermano. Deja de comportarte como el macho, el machín, el que llega a controlar la familia de una manera desordenada, hermanos. Si el varón busca ser un reflejo de la paternidad de Dios, dinos por dónde vamos a caminar. La familia te lo va a pedir, papá. Si eres un reflejo de la paternidad de Dios, eres verdaderamente un ejemplo. Cumples el perfil del padre. Entonces, ¿qué hay que hacer los católicos? No se puede entender a un papá católico machista. No se puede entender. Y sin embargo, está plagado de machistas nuestra iglesia católica, hermanos. Un machismo que ejerce una paternidad desordenada. Y la segunda cosa, hermanos, salvaguardemos la paternidad y la virilidad contra estos movimientos. No le des tú también. Sí, hay que apoyarlos. Muchos católicos, uno escucha, hermanos, de católicos que incluso están comprometidos en una parroquia sirviendo con una pastoral, y ellos no, sí, hay que promoverlos, y hay que ayudarlos, y hay que defenderlos, y hay que defiende la dignidad como ser humano que es. Pero no estés defendiendo desórdenes de personalidad. Eso no, no se puede, no, jamás. Ni tampoco cooperemos nosotros, no estemos colaborando, cooperando
para destruir la virilidad del varón. Hoy el varón ha ido perdiendo tanto esto, hermanos, tanto la virilidad, se ha ido perdiendo esto. Se tiene que rescatar el varón, el perfil del hombre, del varón se necesita, del varón y de padre. Se necesita volverlo otra vez a colocar en el centro de las familias. Eso se hace cuando yo veo al Padre Eterno y en él baso o estructuro mi perfil de padre en Dios Papá. Por eso, hermanos, hoy que en nuestra popularidad, en nuestra tradición, celebramos el Día del Padre, es una muy buena oportunidad para que nosotros volteemos a ver al papá y comencemos a colocarlo donde debe de estar. Al padre que refleja verdaderamente la paternidad y que refleja la virilidad tan necesaria en una familia. Hoy, mis hermanos, vamos a pedirle a nuestra Madre Santísima que abogue por nosotros, sobre todo por todos los varones, y que ejercen su paternidad para que la puedan vivir siendo un verdadero reflejo de Dios Padre, y así puedan guiar a sus familias a la plenitud de ser hijos de Dios.